De a poco y en silencio, el gobierno de Joe Biden completa partes del muro fronterizo de Donald Trump. La frontera sur es un dolor de cabeza para los demócratas porque es un problema real, pese a la cantidad de migrantes que llega a Estados Unidos. En su periodo de campaña, Joe Biden prometió que no construiría ni un metro más del muro fronterizo cuando fuera presidente. Sin embargo, frente a la llegada de cifras históricas de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos con México, se ha retractado discretamente, pues ha accedido a cerrar algunos huecos patentes que quedaron cuando la construcción se suspendió, de manera abrupta y en el primer día de su presidencia, sin decir una palabra sobre las labores en el muro. Biden no ha querido revelar la decisión y arriesgarse a perder partidarios que asocian el muro fronterizo con Donald Trump. Esto ha ido impedido que Mark Kelly, un senador demócrata que busca la reelección en Arizona, alardee de la noticia. Kelly afirma que se le debe dar crédito por presionar al gobierno de Biden para que cerrara la brecha en el muro de la frontera de Arizona con México y presume que ayudó a conseguir $1,000 millones para la seguridad fronteriza. Fue uno de los promotores de una propuesta de ley bipartidista en el Senado para ayudar a reclutar y retener más agentes de la patrulla fronteriza y ofrecerles un aumento salarial. ¿Qué nos dice el contraste entre la franqueza de Kelly y el silencio de Biden sobre el muro? Kelly contendrá por la reelección en noviembre y comprende que la debilidad que se percibe de los demócratas en materia de seguridad fronteriza podría costarle votos. Blake Masters, el contrincante republicano, ha hecho del mal manejo fronterizo por parte de los demócratas la piedra angular de su campaña, aunque la postura defensiva de Kelly parece estar funcionando. Algo evidente en encuestas más recientes que lo muestran con una fuerte delantera de alrededor de 6 puntos frente a Masters. Muchos demócratas no tienen la misma suerte. Según una encuesta reciente de NBC News, los votantes registrados perciben que los republicanos tienen una postura más firme en materia de seguridad fronteriza, 36 puntos por delante de los demócratas, la brecha más amplia en cualquier tema, incluida la economía. Las elecciones intermedias de noviembre no serán las primeras en las que la inmigración ilegal y la frontera sean cuestiones destacadas. Pero en el 2022 no son un mero conducto de emociones partidistas. La frontera es un problema para los demócratas por el enorme volumen de personas que están llegando y la negativa de la Casa Blanca en establecer una respuesta federal contundente. La estrategia del gobierno es esencial, es esperar y pensar que las cosas van a mejorar, comenta Henry Cutler, congresista demócrata de Texas que busca reelegirse y ha criticado en público el manejo de la frontera por parte de Biden. En todo caso, la situación no hará más que empeorar. La economía relativamente fuerte de Estados Unidos es un imán para las personas que sufren por la pobreza, la violencia y la inflación. Los huracanes recientes agravarán una crisis alimentaria inminente en el Caribe y avivarán aún más la migración. Desde octubre del año pasado hasta finales de agosto, las autoridades fronterizas se encontraron en la frontera sur con migrantes unos 2.2 millones de veces, un incremento de un cuarto en comparación con el año anterior y más del doble del número de encuentros en el año fiscal del 2019. Desde que Biden entró en funciones, quizá cerca de 1.5 millones de personas han sido liberadas en Estados Unidos. Una combinación de solicitantes de asilo, personas que no podían regresar a su país de origen, menores no acompañados que no podían estar detenidos mucho tiempo, y otros, según estima Aaron Richling Menlik, del American Immigration Council, un laboratorio de ideas. Pese a las garantías poco entusiastas de que la frontera es segura, que ha ofrecido la vicepresidenta Kamala Harris, quien se ha encargado de gestionar la migración de Centroamérica, pocos creen que sea cierto. Las características de la llegada y las deportaciones en la frontera también han cambiado. Muchos llegan buscando asilo, el cual tienen derecho a solicitar, si bien antes los migrantes provenían en su mayoría de México y América Central, ahora se ven grandes cantidades de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. En agosto, los venezolanos superaron a los guatemaltecos y a los hondureños como la segunda nacionalidad más común en la frontera, después de la mexicana. Las relaciones diplomáticas tensas con los gobiernos despóticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua
hacen que sea difícil enviar a la gente de vuelta a su país, así que muchos son liberados en territorio estadounidense. Los candidatos republicanos a cargos públicos a menudo hacen hincapié en la frontera porque esta fusiona dos prioridades para los votantes republicanos, la inmigración y el orden público, afirma Cal Gilson, profesor de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, según encuestas recientes de YouGov, encargadas por The Economist. La inmigración es el segundo tema de mayor importancia para los votantes republicanos. El 12% la posiciona como su prioridad, contra un mero 2% de los demócratas. Los demócratas nombraron el cambio climático y el medio ambiente como su máxima prioridad. La frontera se ha convertido en la encarnación de los dos lados de Estados Unidos, menciona Mark Summerlin de Evenflo Macro, una firma de investigación. Si ves MSNBC, no verás nada al respecto. Si ves Fox News, vas a ver noticias sobre eso todos los días, afirma. La frontera está cobrando mayor importancia en los estados que colidan con ella. La excepción es California, donde el candidato republicano a gobernador, Brian Daley, no menciona la frontera en el sitio web de su campaña, tal vez porque cree que es un tema demasiado divisorio en un estado de mayoría demócrata. No es el caso de Texas, Arizona o Nuevo México. Greg Abbott, quien contiende por la reelección a gobernador de Texas contra el demócrata Beto O'Rourke, ha invertido 4 mil millones de dólares de fondos estatales en un programa de seguridad fronteriza llamada Operación Estrella Solitaria para combatir las políticas de frontera abierta de Joe Biden. Carrie Lake, ex presentadora de televisión y ahora candidata a la gubernatura de Arizona, que cuenta con el respaldo de Trump, ha prometido que tan pronto asume el cargo declarará que una invasión está en proceso y desplegará a la Guardia Nacional. Incluso en Florida, la inmigración ilegal es un tema prominente en la campaña de reelección de DeSantis, que gastó $600,000 de fondos estatales en reservar un vuelo para trasladar a migrantes venezolanos de San Antonio a Martha's Vineyard, lo cual propició una investigación por parte de un alguacil de Texas y llamamientos de parte de los demócratas para averiguar si Florida engañó a los migrantes sobre su lugar de destino. La iniciativa de los estados republicanos de enviar a migrantes en autobús y avión a estados demócratas como Massachusetts y Nueva York pretende enardecer a los votantes republicanos y destacar la carga que implica para las comunidades fronterizas ofrecer vivienda y alimentos a los recién llegados. Pese al retroceso jurídico, esto ha resultado aún mejor de lo que podrían haber imaginado Abbott y compañía. Cada vez que un alcalde demócrata se queja sobre la saturación que causan los grupos pequeños de inmigrantes que llegan en autobús, amplifica la cobertura mediática de la crisis fronteriza y contribuye de manera indirecta a las campañas de gobernadores republicanos como Abbott, sostiene Mark Jones, profesor de la Universidad Rice. La virtud y la señalización. Casi 2,000 migrantes han llegado a Catholic Charities de la arquidiócesis de Nueva York con documentos que compartían el domicilio de la organización sin fines de lucro como su destino final, con la creencia errónea de que podrían encontrar un refugio permanente ahí. Este es un problema nacional y debemos enfrentarlo como país, expresó el monseñor Kevin Sullivan, el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro. Por desgracia, hay poca esperanza de que así sea. No he visto ni escuchado a nadie, ni a los gobernadores, ni al gobierno de Biden definir una idea real y detallada de cómo cambiar lo que está sucediendo en la frontera, dice Teresa Cardinal Brown del Bipartisan Policy Center, un laboratorio de ideas. Brown señala que las olas de migración más grandes de lo normal en la frontera desde 2014 durante el gobierno tanto demócratas como republicanos. La obsesión de los republicanos con terminar el muro no resolverá la crisis fronteriza actual, ya que tantos solicitantes de asilo se están entregando a los oficiales de la patrulla fronteriza. Las promesas republicanas de acabar con las políticas de captura y liberación también son engañosas. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene unas 25,000 camas, una fracción de las necesarias para detener y procesar a las multitudes que llegan antes de poder ser expulsadas, si ese es realmente el plan de los republicanos. Cuellar, por su parte, le pidió al gobierno de Biden que mostrara fotografías de las personas que son deportadas como una manera para disuadir a los migrantes de venir al país, pero el gobierno se ha rehusado pues no quiere molestar a los activistas que defienden la inmigración, según Cuellar.
Como resultado, la Casa Blanca más bien está molestando a los demócratas en contiendas electorales reñidas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.